Buenos días, El Salvador. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Al Punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, Luis Membreño, licenciado, está con nosotros, destacado economista, conversando sobre todos los temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer. Vamos a estar hablando con él precisamente de cara a la toma de posesión del 1 de junio, una gran cantidad de expectativas y particularmente porque estamos a pocos días de terminar ya un quinquenio más del FMLN. Salvador Sánchez Serén, el presidente peor evaluado en todas las encuestas y particularmente la encuesta de la UCA que esta semana se conoció, donde se ponderaron varios temas. De eso también vamos a conversar, por supuesto, esta mañana. Vamos rápido, me froto las manos porque quiero saludar a quien gentilmente mañana tras mañana hace posible el primer segmento de su entrevista Al Punto con Sergio Méndez. ¿Cómo lo es, Mr. Donut? Todos somos diferentes, cada uno. Bueno, señores, el día de ayer tuvimos la visita del exdiputado del partido Arena, Juan Valiente, y conversamos sobre la situación del país, pero particularmente lo que está sucediendo al interior del partido Arena. Y en síntesis, esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. El exdiputado del partido Arena, Juan Valiente, dio su opinión acerca de la pasada encuesta que se dio a conocer donde el presidente actual sale mal evaluado, al igual que los partidos Arena y FMLN. La gente ha terminado en los suelos, como está terminando la evaluación en los suelos del mismo Arena. Pues si uno ve la encuesta de la UCA, el rechazo de los salvadoreños a los dos partidos políticos, digamos, tradicionales en el sentido de la relevancia de los últimos veintitantos años, pues es de arriba del 80% para ambos partidos políticos. Y para este gobierno, por supuesto, que es el que termina realmente en la lona, noqueado y con muy pocas expectativas de volverse a levantar. Valiente sostiene que el voto que obtuvo el partido Nuevas Ideas es por el rechazo que tiene la población hacia el partido FMLN y Arena. Ahora hay una oportunidad para ver si efectivamente el presidente electo y su equipo van a cambiar esta dinámica.
hay una oportunidad. Para mí no es evidente, primero, que el voto de los salvadoreños haya sido porque haya plena confianza en este nuevo presidente y su equipo. El voto de los salvadoreños fue de profundo rechazo a lo que ya conocían y dijeron, bueno, esto no lo conocemos tanto, vamos a probar. Por último, el exdiputado expresa que difícilmente el presidente electo, Nayib Bukele, traerá al país a Mauricio Funes en los primeros 100 días. Difícilmente creo que haya una opción que el presidente electo pueda activar en 100 días para lograr que el expresidente Funes enfrente la justicia en El Salvador. Todavía no descubro qué interés puede ser suficientemente fuerte para que el presidente Ortega entregue al expresidente Funes. Bueno, señores, nos incorporamos luego de ese resumen de nuestra compañera Stephanie Jovel a esta tribuna de entrevista, y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, licenciado Luis Membreño. Luis, como siempre, bienvenido. Es un placer tenerte en tu casa. Gracias, Sergio. Un placer estar madrugando. Gracias, te agradezco muchísimo. Luis, hablemos un poquito primero de la evaluación de este quinquenio que está terminando ya a pocos días de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Y quiero hacer una evaluación en temas de conjunto. Son 10 años del FMLN, nos metieron en un conflicto armado, bélico, donde se terminaron la infraestructura de este país, donde mutilaron piernas de gente en un conflicto armado de ambos bandos, donde la economía del país se vino a pique, donde sectores muy sensibles en este país como la agricultura se dañaron, oleadas sucesivas, Luis, de migración hacia primero el interior del país y luego hacia otros países, donde las familias se separaron y se esperaba muchísimo del FMLN. Luis, ¿realmente cumplieron las expectativas de todo lo que se prometía allá por el 98 de la mano de Mauricio Funes, luego de un conflicto bélico que nace de señalamientos puntuales? Realmente la gran pregunta es, ¿valió la pena este gobierno luego de que nos metió 12 años en un conflicto bélico? Tu resumen, tu valoración, por favor. Mira, yo creo que fue un momento importante el que se dio en el 2009, cuando se dio el cambio de arena al FMLN. Generó mucha expectativa Mauricio Funes. Recordemos que él era una persona que venía de los medios y había mucha esperanza, digamos, en ese momento de que iba a haber un cambio. Y ese cambio se esperaba que fuera el que él tuviera una visión de un legado que era la despolarización. Yo me acuerdo que en ese tiempo hablábamos que Mauricio Funes tenía la ventaja de haber sido electo por el FMLN, pero no ser un miembro del FMLN. Y entonces se decía, bueno, él tiene la posibilidad de influir en su partido y obviamente tender puentes hacia Arena, que era el contrincante y ha sido siempre del FMLN. Pero se perdió. Realmente él se dedicó a pelear, se dedicó a insultar, a atacar, y no logró manejar el gobierno y nos llevó, obviamente el gobierno comenzó una crisis porque había sido ya un momento bien complicado. En septiembre del 2008 había caído Lehman Brothers y había comenzado toda la crisis financiera internacional, o sea que ya para el momento de la toma en posesión el mundo estaba en una crisis. Pero luego cuando vino el rebote de la crisis, ahí en 2010, 2011, no logró realmente producir un resultado que se esperaba. Personas como Alex Segovia, por ejemplo, que era un profesional reconocido internacionalmente, se esperaba que como secretario técnico hubiera podido guiar a ese gobierno hacia otro nivel, al país, en la parte económica, en la parte social. Se perdieron, realmente se desperdició todo ese tiempo y terminó, como ya sabemos, una gran corrupción, serios cuestionamientos al presidente Funes, que algún día va a tener que enfrentar, sea en 100 días, como dice el presidente electo, o cuando sea, va a tener que enfrentar la justicia, y veremos si en realidad se logra probar, como en el caso de Tony Saca, que pues fue confeso, un reo confeso, digamos, en el sentido de que dijo, sí, yo robé y lo hice de esta manera para poder obtener una menor pena. Entonces, ese gobierno fue un desperdicio cuando pudo haber tenido una oportunidad. Ahora, el siguiente, sí había, pues, fue muy cuestionado, primero cómo llegó, si en realidad ganó o no.
recordemos que fueron 6,000 votos nada más de diferencia. En segunda vuelta. Y todo eso pues generó un ambiente bien complicado, ¿verdad? Además que sabiendo cómo era el FMLN, todo lo que había dicho que iba a hacer toda la vida, ¿verdad? Entonces las expectativas pues eran muy diferentes que cuando llegó Mauricio Funes. Era más de temor, era de qué va a pasar, este es un gobierno ya radical, realmente del frente, marxistas, ¿verdad? Muchos de ellos, ¿verdad? Entonces ahí es donde no hubo buenas expectativas y eso se cumplió en el tiempo, ¿verdad? O sea, expectativas negativas se cumplieron en el sentido que fue un muy mal gobierno, un presidente que nunca apareció en las peores crisis del país, nunca estuvo aquí. Yo creo que estaba en Cuba en esos tiempos, él de haber pasado más tiempo en Cuba que en El Salvador. Y el vicepresidente fue el que fue tomando cada vez un rol más importante y este último año ha sido el vicepresidente, realmente el presidente de la República. Y ahí lo que ha ocurrido, hasta donde se entiende, es que han sido feudos. Diferentes miembros de la comisión política del FMLN han manejado cierto sector cada uno del gobierno. Y el gobierno es uno solo, no puede manejarse por compartimientos estancos, ¿verdad? Y además, muy malos administradores, ¿verdad? Ellos enfocados siempre en su esquema, no lograron construir su esquema, por un lado, que era lo que habían hablado siempre, y no lograron administrar el esquema vigente, ¿verdad? Entonces, fue el peor de los mundos. Y está terminando pues con una popularidad bajísima el presidente, el país básicamente paralizado en este momento económicamente. Socialmente no ha habido avances, o sea, se hubiera esperado que en la parte de educación, en salud, en seguridad, que se suponía que ellos tenían una experiencia, digamos, de la guerra y todo, se esperaba un mejor resultado, tampoco ocurrió. Seguimos con los problemas de inseguridad galopantes en el país. En educación fue un desastre. El presidente Sánchez Serén, en su momento de vicepresidente, también fue ministro de educación y tampoco hizo un trabajo que fuera destacable. En salud ni hablemos, ¿verdad? No hay medicinas, no hay equipo médico, tienen una serie de problemas y de carencias. Y así, podemos ir institución por institución, si quieres ver todo el sector eléctrico, por ejemplo, lo han deshecho, el problema de ANDA, que es enorme lo que están dejando al próximo gobierno. Si quieres ir en la parte económica, la parte fiscal, un déficit fiscal que crece del 2.7 al 3.7% del PIB, ¿verdad? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que va a recibir el nuevo gobierno pues es algo muy complicado y tendrá que enfrentar todos estos retos. Y yo decía ayer que estábamos en una entrevista, decía, miren, ojalá que no vaya a haber una crisis que no podamos prever en este momento, por ejemplo, de un desastre natural, ¿verdad? O sea, veíamos el temblor de ayer, ¿verdad? En los últimos días. Claro, y varios temblores, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí, verdad? Y hay ciertos indicios de que puede haber algo más grave en el país. Entonces yo decía, financieramente está listo el país. Tenemos los sistemas de reacción, tenemos recursos financieros para poder hacerle frente a una emergencia, a una reconstrucción si fuera el caso. Y así podemos ver una serie de riesgos que se visualizan en el futuro cercano, algunos que ha dejado este gobierno, otros que no son controlables y otros que puedan surgir en el camino. Entonces, todo eso es lo que tiene que considerarse. La herencia no es nada buena para el próximo gobierno. Y al final la evaluación que yo hago de estos 10 años del FMLN es que era un mal necesario. O sea, el país necesitaba pasar por eso, en el sentido de que ya habían sido 20 años de arena, necesitaba hacer esa transición de alternancia y decir, bueno, o sea, veamos si el FMLN... ¿Es saludable lo que sucedió? Sí, yo creo que era un mal necesario. Creo que era importante que la población viera que no es simplemente de estar en oposición, criticar y después hacer botellas cuando llega al gobierno. Ahora creo que se dieron cuenta que gobernar es mucho más difícil que ser oposición. Uy, pero ¿cuánto nos costó ese experimento? Claro, pero era parte de un proceso democrático, ¿verdad? Era parte de un proceso que el país necesitaba vivir. Hoy tú ves, la gente dice, bueno, ni uno ni otro, ¿verdad? Y yo creo que tal vez es demasiado duro decirlo así, pero ya la gente hizo cambio fuera con ambos partidos políticos. Ambos están metidos en una crisis interna enorme, ¿verdad? Yo no sé cómo va a salir el FMLN de esta situación ni cómo va a salir Arena, pero lo que está claro es que se acabaron
ambos partidos. Y la gente está viendo hacia un futuro, ¿verdad? Está viendo a un futuro esperanzador con un presidente joven, ¿verdad? Y está con muchas expectativas de que pueda cambiar las cosas en el país. Ahora, políticamente, veremos cómo se va reestructurando todo el escenario político. Listo. Ahora, hemos hecho una evaluación muy, muy rápida y puntual sobre lo que hemos obtenido nosotros en estos 10 años. Luis, se inicia un ciclo para este país luego del 1 de junio con un quinquenio más donde los salvadoreños se desbordaron en dar el voto en temas muy, pero muy aplastantes a favor de una propuesta muy, muy importante como la de Nayib Bukele en un cambio, romper el bipartidismo de luego de los acuerdos de paz. Hay muchas expectativas. Y te lo voy a preguntar así, más allá de las expectativas del pueblo salvadoreño, en términos muy pragmáticos, ¿cuál puede ser la realidad a corto, mediano y largo plazo? Porque hay que medirlo así, en esa situación. No es que a partir del 2 de junio ya de pronto van a empezar a bajar el costo de la vida, por ejemplo, la delincuencia, etcétera. Pero ¿qué puede hacer Nayib Bukele y particularmente cuando, lamentablemente, y están los números, esta semana rotativos establecieron cómo votan los partidos, pero siempre que es de plata se detienen, como que quieren conversar o hacer negocios? El tema es que con 60 votos, Arena y el Frente están juntos, Luis. Y esa es una realidad, lamentablemente. Eso es lo que va a enfrentar a partir del 1 de junio Nayib Bukele, acuerpado por el pueblo salvadoreño, por supuesto. Por favor. Mira, yo lo veo de esta manera. Se acaba un ciclo político en el país. Con esto cerramos 30 años de un ciclo político posguerra y vamos a una nueva etapa. Ahora, ahí yo creo que también eso de los equilibrios legislativos, creo que va a cambiar también, en el sentido que antes era, si yo soy del partido A y el ejecutivo es del partido A, yo lo apoyo, uh-huh, ¿verdad? Y si yo soy del partido B y no estoy en el ejecutivo, yo soy oposición. Yo creo que Nayib Bukele tiene una posibilidad muy importante de romper también eso. Y es el hecho de decir, miren, aquí no se trata de si soy del partido A o del partido B o del partido C, sino es, somos todos salvadoreños. Y si las cosas son buenas para el país, las que se proponen, deben de ser apoyadas. Entonces, lo que yo estoy leyendo en diputados, ¿verdad?, de varios partidos políticos, no lo veo tan claro en el FMLN, pero solo tiene 23 diputados, ¿verdad? Digo solo porque no llega a los 28 mínimos para poder tener influencia en una mayoría calificada. Entonces, todos los demás partidos políticos y todos los demás diputados se pueden poner de acuerdo y eso puede generar más de 56 diputados, con lo cual tendría la mayoría simple, uh-huh, que es lo que se necesita para la mayoría de legislaciones, y para las pocas que requiere mayoría calificada puede existir eso, esa posibilidad. Entonces, yo creo que sí hay una posibilidad muy importante de que los partidos que no son el FMLN puedan ponerse de acuerdo en ciertas cosas. No quiere decir que le van a apoyar a todo a Nayib Bukele, pero en todas aquellas cosas que son de nación, que son importantes para el país y para la población, yo creo que ahí es a donde pueden dar una muestra de madurez los demás partidos políticos y eso les puede granjear un poco de buena disposición de parte de la población hacia las elecciones del 2021, que van a ser muy importantes. Si aquí toda la oposición, digamos, o sea, Arena, FMLN y los demás partidos políticos que no son GANA, ¿verdad?, se organizan y se ponen de acuerdo para hacerle oposición al gobierno de Nayib Bukele y no aprueban las cosas que sean importantes para el país, entonces creo que van a sufrir un revés todavía más grande durante las elecciones del 2021 y eso va a llevar a que Nuevas Ideas pueda tener una fracción mucho más grande de lo que normalmente ocurriría con un partido nuevo, un partido que participó por primera vez en las elecciones y que además pues estaría apoyando al presidente de turno, que sería el presidente Bukele. Entonces, yo creo que aquí es a donde los diputados tienen que tener la madurez y la capacidad de poder dejar de lado los intereses puramente partidarios y pasar a ver los intereses de país. Y eso pues es nuevamente una oportunidad de un cambio
que se requiere y que sabemos que va a haber ciertos partidos o cierto partido que se va a dedicar a hacer una oposición férrea, que es para lo que siempre ha sido bueno, que es el FMLN, y ha sido muy malo para gobernar. Pero debo de preguntarte en ese tema particularmente, Luis, el FMLN llegó a sustituir en el 2009 al Partido Arena, altamente cuestionado, con un pueblo cansado de todo lo que Arena hizo y no hizo y que había prometido. En el 3 de febrero de este año, el FMLN es sustituido también, altamente cuestionado por todo lo que prometió y que no hizo también. Y por la corrupción. Listo. Estos dos partidos políticos, yo deseo, como salvadoreño, tener una oposición fuerte, honrada, donde puedan encaminar los esfuerzos del señor Bukele. La gran pregunta es, ¿les asiste la fuerza moral y el derecho de aquí para adelante para cuestionar cuando de un lado han protegido a un Cifrido Reyes, cuando le dijeron a Funes que se fuera, cuando han despilfarrado el dinero, cuando han sido señal por el otro lado a un Tony Saca, por otro lado enriquecimiento ilícito a Ana Vilma de Escobar, por otro lado al señor Bolaños condenado que está recogiendo la ofrenda, ex ministro de Gobernación, por haber solicitado soborno, está recogiendo la ofrenda luego de una misa? Es decir, tenemos a esto, ¿les va a asistir el derecho para cuestionar con qué cara van a venir y señalar al señor Bukele, Luis? Es bien complicado, por eso te digo que yo creo que lo que estamos viendo ya en las expresiones públicas de varios diputados de algunos de estos partidos, que dicen, mire, yo voy a apoyar las cosas que son buenas para el país, independientemente de la línea de mi partido, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que es un proceso de madurez, ¿verdad? En el que, como decíamos, no quiere decir que todos tienen que apoyar todo lo que el presidente Bukele presente, pero creo que si el presidente Bukele fuera muy sensato, que yo espero que así sea, ¿verdad? Y que él presente iniciativas que sean positivas para el país, yo no veo por qué algún diputado va a tener conflicto en apoyar esas cosas, si al final quien te elige es el pueblo, y el pueblo te elige para poder solucionar los problemas de la población, no los intereses de tu partido, ¿no? Entonces yo creo que ahí es a donde esa madurez la veo ya en ciertos diputados y diputadas de diferentes partidos de oposición, digamos. Y ojalá que esto se concrete en que ya los diputados sean más que partidarios, sean diputados de país, que puedan entonces visualizar y puedan tener la capacidad técnica y política de poder decir, vaya, esto sí beneficia al país, aquí tienen mis votos. Esto no me parece, podemos mejorarlo de esta manera, hacen las sugerencias, pueden ir y venir con el Ejecutivo y decir, bueno, si hacemos estos cambios, estamos dispuestos a apoyarlo, el Ejecutivo lo puede considerar y pueden ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y por el otro lado, pueden haber otras iniciativas en las que digan, no, ahí no me parece, pero con una justificación válida, ¿verdad? No simplemente decir no porque soy oposición, ¿verdad? Creo que ese cambio es el que el país necesita, esa madurez, y eso es lo que la población va a estar evaluando. Ahora va a estar evaluando si en realidad es una oposición por oposición, si es simplemente vivir en el pasado, ¿verdad? Y que no puedan dar el paso hacia el futuro. El mundo ha cambiado, esta sociedad ha cambiado significativamente a partir del 3 de febrero de este año, que lo he expresado claramente, y el que no lo entienda va a quedar en el pasado. Ahora, algo que es importante, Luis, antes de seguir con el análisis, es, voy a ir a una pausa, pero quiero dejarlo sobre la mesa. El proyecto de ley de amnistía que pretenden aprobar en los próximos días rápido y furioso los partidos políticos. Es importante, ¿por qué? Porque vamos hacia un nuevo ciclo donde el presidente Bukele ha dicho, voy a traer a las ICIES al país. Aguántenme un ratito, porque ese va a ser un punto muy importante a partir del 1 de junio. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Saludo a Cosavi de RL porque es parte activa de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Luis, ya había dejado sentada sobre la mesa la pregunta, un nuevo esfuerzo. Los diputados quieren sacar rápido y furioso este proyecto de amnistía luego que la sala de lo constitucional anterior prácticamente la declaró inconstitucional y nos quedamos con la ley de reconciliación nacional. Ahora tratan de hacerlo. La gran pregunta es por qué ahora les ha agarrado la desesperación para poder aprobar eso. ¿Qué están buscando? ¿Están buscando protección frente y el FMLN, que el día de mañana no venga una comisión internacional en contra de la impunidad que los vaya a investigar? Hay casos, ya vamos a hablar de eso, pero hay casos que en los próximos días son 79 casos que pueden estar ya por prescribir por enriquecimiento ilícito, que tampoco quieren hacer absolutamente nada en la corte. Por favor. Mira, el tema de la amnistía, recordemos que esto viene de la guerra, ¿no? Y que la sala constitucional anterior, la que terminó el año pasado, había dictaminado que esa amnistía era inconstitucional. Y por lo tanto, todo lo que estaba amparado bajo eso, que eran todos los crímenes que se cometieron durante la guerra de uno y otro lado, no podían ser juzgados. Cuando se dio la eliminación de la amnistía, surgió mucho temor entre miembros del FMLN y miembros del ejército que estuvieron ese tiempo al mando, en el sentido de decir, bueno, aquí viene una gran cacería de brujas y lo que va a pasar es que van a comenzar a juzgar a militares, a exmilitares y exguerrilleros, ¿verdad? Y esto va a ser un problema serio para el país. Yo creo que lo primero es que no necesitamos reabrir heridas, ¿no? Si aquí nos ponemos a juzgar a todo mundo, no vamos a acabar y vamos a acabar en el pasado nada más, ¿verdad? Y por el otro lado está el tema de la legalidad, ¿verdad? Y el hecho de que sí ocurrieron esos crímenes y que por lo tanto la sala constitucional dijo queda abierta la posibilidad de poder juzgarlos. Entonces, ¿qué pasó de ahí en adelante? Pues no hubo casos, ¿verdad? O sea, ha sido muy poco lo que ha trascendido que hay casos que estén en investigación, digamos, que se han reabierto. Tal vez el más emblemático es el de Monseñor Romero, que es uno que ha venido avanzando y que hasta se ha pedido colaboración internacional para poder hacer la investigación respectiva. Pero yo diría que no ha habido una avalancha de casos, no ha habido una persecución masiva, que es lo que preveían los actores de la guerra, y que eso pues generó todo ese temor. Entonces, yo no veo la necesidad de hacer una ley de amnistía hoy en día. Yo creo que hay que ser muy responsables en el país y no ir y abrir tantas heridas que quedaron de tantas personas que murieron de uno y otro lado, de la población civil, etcétera. Pero yo creo que hay que poderle dar fin a ese proceso, ¿verdad? Entonces, ojalá que los diputados pues puedan tener la madurez para entender que no es por esa vía que deben de ir, sino más por la otra vía, ¿verdad? Y es tratar de ya cerrar el capítulo y no ponerlo debajo de la alfombra. Ahora, en el tema de la amnistía, Luis, o en el tema del proceso de pacificación que nosotros tuvimos en el país luego o antes del 92 y que inicia con esfuerzos del ingeniero José Napoleón Duarte en su momento con reuniones. Yo recuerdo cuando en Colombia también se estaba haciendo lo mismo. Luego hubo un referéndum en el cual le dijeron al señor Santos, presidente de ese país del Cono Sur, nosotros no vamos a acompañar en esos términos, y nos pusieron de ejemplo El Salvador como todo lo que no se tiene que hacer, y tú recordarás, lamentablemente. En nuestro país se dieron una serie de acuerdos que muy probablemente nunca vamos a conocer realmente qué consistieron. He conversado con Dagoberto Gutiérrez y la mayoría de comandantes salieron desde ese entonces con un gobierno del buen vivir, pero para ellos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque estamos hablando que hay delitos, lesa humanidad, lesa patria, que se cometieron en su momento y que no son desde ningún punto de vista amnistiables. Todavía se sigue con el tema de los jesuitas. De hecho, al señor Inocente Montano se le está pidiendo ahí en la Audiencia Nacional Española, por parte del juez Eloy Velázquez, que está la querellante Bernabéu, 150 años de cárcel.
eso es lo que podría estar enfrentando. Es decir, parte de los casos que se podrían conocer, como la muerte de los Marines en la zona rosa, del ex embajador de Sudáfrica que se le ha pedido a Salvador Sánchez Serén que diga cuál es el paradero de este, etcétera. Esos delitos no pueden ser susceptibles de gozar de una ley de amnistía. Sin duda, o sea, esto es lesa humanidad y por lo tanto no prescriben estos delitos y pueden ser juzgados en cualquier momento, en cualquier corte también. Recordemos cuántos casos no ha habido de conflictos bélicos muy importantes, de guerras civiles muy importantes y además guerras mundiales y demás, en los que se ha juzgado después a los criminales de guerra, todos los nazis, por ejemplo. Sí. Todo, en Nuremberg. Sí, en Nuremberg. Todo el caso de Serbia, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes también. Y así, ¿verdad? O sea, podemos ir a través de la historia viendo muchos casos en los que ese ha sido un tema pues que ha sido juzgado y que los criminales han sido llevados a la justicia. Ahora, el tema de El Salvador es que tenés de ambos lados y la justicia ha tendido a ser más hacia un lado que hacia otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí es a donde debe ser pareja la justicia. O sea, está bien que se juzgue casos en los que los militares tuvieron que ver, ¿verdad? Pero también que se juzgue casos en los que el FMLN tuvo que ver, ¿verdad? Y los comandantes del FMLN. Ahí hay casos pues emblemáticos y casos tremendos, ¿verdad? Señor Matsumoto también, japonés, que fue asesinado por el FMLN en aquel momento. Y tú ya mencionaste, ¿no? Señor Romero, los jesuitas por el otro lado que, y las masacres que se le achacan al ejército también en diferentes partes del país, principalmente a principios de los 80, 81, 82, en esa primera etapa de la guerra, que fue como más cruel, digamos. Después eso se humanizó un poco más, si se puede llamar de esa manera, humanizar una guerra, ¿verdad? Pero yo creo que el problema es que si aquí nos vamos a meter a revivir todo el pasado, pues entonces volvemos al esquema de Arena FMLN, pues. Y lo que la gente quiere es dar un paso para adelante. Entonces, creo que hay que escoger las batallas, hay que escoger cuáles van a ser los casos que van a ser ejemplarizantes, ¿verdad? Pero no nos podemos meter en una cacería de brujas en la que se va a querer juzgar todos los casos, ¿verdad? Entonces, creo que debería haber un par de casos de ambos lados, ¿verdad? En los que se puede investigar a fondo y se puede llegar al final del caso. Por ejemplo, el tema de Roque Dalton, ¿verdad? Que es otro caso emblemático, etcétera. Entonces, creo que todo eso es a lo que se debe de aspirar, pero tampoco irse a abrir tantas heridas en el país. Listo. Luis, amigos televidentes, doy paso a una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tengo buenos el gusto? Buenos días, Sergio Méndez, Ricardo Rivera, aquí de Antiguo Cucatlán. Un gusto, regáleme referencia en estudio, por favor. Don Ricardo, un gusto, gracias. Coménteme. Mira, yo lo que digo que volver a abrir toda esta guerra, como dice Luis Membreño, o sea, lo de nunca acabar, va a ser la de nunca terminar, porque el pueblo debería estar en cuenta qué artículos van a tocar, qué se va a tocar, porque tanto tuvo la guerrilla, tanto tuvo el ejército culpa. Acuérdate que también en la guerra habían civiles involucrados, pero no tocamos también a la iglesia. Si tú ves sacerdotes que en el día predicaban y en la noche armados, hay un sacerdote belga. Entonces, esos son crímenes de lesa humanidad también, porque es arruinarle la mente al pueblo y servirse de Dios para delinquir. ¿Y qué pasa? La iglesia tiene también bastante que ver, porque ellos predican odio en veces. Yo soy católico y respeto a la Virgen y a Dios, pero el problema es que hay parte de la iglesia que no respeta, sino que se sirve también del pobre para atacar al que tiene o al que quiere salir adelante. Entonces, para mí, si se van a hacer acuerdos, que se toque a todos, así va a ser así, porque de aquí todos, la guerrilla nunca tuvo nada que ver. Si la guerrilla tiene que ver, tienen dinero en Alba Petróleo, ahí están juzgando a José Luis Merino por $1,000,000,000. Entonces, que la guerrilla saque del dinero de ellos para resarcir los daños que se le hicieron al pueblo también, porque no solo fue el ejército. Acordate que en lugares, como te digo, si tú ves
en el internet buscas, hay sacerdotes que anduvieron armados, y para mí eso es grave, porque jugás con el pueblo, jugás con la mente del pueblo para tener odio entre hermanos. Te felicito por tu programa y siempre estoy pendiente todos los días, y bendiciones para ustedes dos. Gracias. Le agradezco muchísimo, Ricardo, que se haya tomado el tiempo para transmitirnos sus conceptos, que son muy válidos. Luis, el tema de la corrupción, Nayib Bukele ha dicho que va a traer las CICIES al país. ¿Qué piensan los salvadoreños con relación a esta corrupción e impunidad que vive nuestro país? A continuación se los comento. Fuimos a las calles de San Salvador y los salvadoreños abordados por las cámaras de Tele1, señores, nos dijeron esto. A continuación se lo presentamos. Considero que las nuevas decisiones que igualmente el presidente vaya tomando, esperamos que sean certeras para que estos casos pues vayan viéndose de alguna manera cómo se van a ir resolviendo en el caminar, ¿verdad? Porque de alguna manera pues consideramos que le ha hecho algo, hasta cierto punto, daño al país, ¿verdad? En cuestiones de la economía. Pues eso sí, de veras, bueno, la mayoría de los otros ahí en nuestro círculo así de amigos, vemos de que aquí hay mucha corrupción en el aspecto de allí de la corte y en los demás ministerios que están así, porque vemos de que ellos cómo se levantaron, pues de la noche a la mañana hoy son millonarios y veo que quedan absueltos de todo cargo, pues. Pero primero Dios, más que todo, vemos a ver qué va a hacer el nuevo presidente ahora que ya va a tener ya el poder ya después del 1 de junio. Ok, la pregunta fue, Luis, ¿considera que el nuevo gobierno podrá disminuir los niveles de corrupción en instituciones del Estado que han sido denunciadas? ¿Viste tú la participación del pueblo salvadoreño? Luis. Mira, yo creo que hay dos elementos. Uno es el pasado y el otro es el futuro, ¿verdad? En cuanto al pasado, está la posibilidad de formar una comisión internacional que juzgue todo lo que ha sido la corrupción y la impunidad en el país en el pasado, ¿verdad? Y yo creo que válido. Ahora, el tema es cómo. Creo que la experiencia de Guatemala no ha sido la más feliz, ¿verdad? La experiencia de la CICIG en Guatemala no ha sido muy positiva en el sentido de que ha habido demasiados abusos, ha habido poca rendición de cuentas y se han extralimitado en sus funciones. Entonces, me parece que no es ese el camino que se debe seguir, pero sí debe haber una posibilidad de poder juzgar casos en el país que no han sido juzgados hasta ahora. Entonces, creo que hay que buscar un esquema diferente al de Guatemala, pero que en la medida pues que también tenemos un fiscal general de la República que ha sido cuestionado bastante, primero por su forma de haber sido electo, y segundo, por lo que estamos viendo con ciertos cambios de fiscales, ¿verdad?, que se han dado recientemente, otros casos que han sido desechados o pasados más a engavetarse, ¿verdad?, etcétera. Entonces, yo creo que sí amerita el que se le dé pensamiento realmente al país, en el país, a una comisión que pueda hacer ese tipo de labor, guardando las grandes diferencias de lo que ha sido la experiencia de la CICIG de Guatemala, que no ha sido positiva, ¿verdad? Por el otro lado, entonces, está hacia el futuro, ¿verdad? Y ahí es donde el presidente Bukele tiene que dar muestras muy claras en su gabinete de que no va a haber tolerancia con la corrupción. ¿Qué opinión te merece el modelo de Honduras, la MASIC? Me parece que no ha sido tan efectivo tampoco, ¿verdad? Y como que ha ido quedando ahí. Entonces, creo que tenemos que hacer un modelo propio de El Salvador y que debemos de buscar una alternativa ahí de cómo poder hacer la evaluación, la investigación y juzgamiento de esos casos. Ok, tengo otra llamada telefónica. Buenos días, El Salvador. ¿Quién nos llama? Buenos días, le habla el doctor Roberto Holwick. Gracias, don Roberto, por hacernos una esperadita, porque lo teníamos pendiente para darle paso a sus órdenes, por favor. Sí, mire, en primer lugar, yo creo que la Asamblea no es que esté corriendo. Hay un término en julio 16 que la sala ha emitido una sentencia. En lo personal, lo ideal es no abrir heridas. Usted está muy joven y creo yo que usted tal vez quiere ver sangre.
Yo creo que ya vimos sangre la gente que ya sobrepasamos 70 años. Mi amigo José Francisco Herrero asesinado, caballero. El doctor Pecorini asesinado. Sí. No tenemos, sabemos que el vicepresidente actual lo hizo. ¿Qué vamos a hacer? Que vaya Mariona, que vaya el sector 9. O también otros crímenes que se hicieron horrendos, como el de Roque Dalton. Pase muy buenos días, caballero, y maduremos en nuestras posiciones. Gracias. Muy buenos días, gracias. Muy acertada la posición del doctor. Sin embargo, como todo en la vida, hay posiciones encontradas. Está del otro lado gente especialista que me han dicho, Sergio, nos queremos reconciliar, perfecto. Queremos salir adelante, perfecto. No se trata de abrir heridas. Pero si nosotros queremos, como la UCA, por ejemplo, que ha sentado una posición desde siempre, yo no quiero ver a una persona condenada, pero yo quiero saber quién mató realmente, que me digan en un juicio a Roque Dalton. Yo quiero saber puntualmente, es decir, quién mató a Monseñor Romero. Yo quiero ver a esta persona y que pida disculpas, pero yo quiero saber quién cometió este delito. Tengo otra llamada telefónica, buenos días. Buenos días, Sergio. A la orden. Te habla el coronel Carpio. Oye, un gusto. Yo estuve en unos procesos de pacificación en Costa de Marfil y otros países de África, y estos problemas de las amnistías y todo eso, las Naciones Unidas ya tienen un protocolo. Primero se levanta un inventario de todos aquellos crímenes que no fueron esclarecidos. Las víctimas también participan en poner 3 o 5 crímenes que fueron ellos mayormente afectados. Allá el problema eran las tribus, ¿verdad? Eran sí. 17 tribus contra 19 tribus, imagínate. Sí. Toda una sociedad apartada, y allí hubieron prácticamente juzgadores internacionales. Sí. Pero a ambas partes solo se les permitía, digamos, 20 casos por cada uno, y luego de ahí nació la ley. No aquí como lo están haciendo, al revés. Esas son las cosas que prácticamente te puedo aportar. Hay experiencia ya. Lo que sucede aquí en el país es que todavía seguimos con aquello de que aquel mató, pero yo también maté, y de a mí no se me juzga sin duda aquel. Eso no puede ser. Perfecto. Le agradezco. Luis, bueno, dos llamadas muy importantes. Yo creo que hay dos temas ahí. Uno es conocer la verdad. Y yo creo que eso es lo más importante en estas cosas, ¿verdad? Uh-huh. El problema es que cuando se conoce la verdad, ¿qué se hace con esa verdad? Y ahí hay dos cosas. Uno es si la gente debe ir a la cárcel, ¿verdad? Los que cometieron estos crímenes, por un lado, y por el otro lado, si debe haber una reparación. Entonces, y esa reparación se interpreta como material, ¿verdad? Ahora, si a mí me parece que conocer la verdad es importante, y lo que hablaba, yo lo decía hace un rato también, ¿verdad? El último televidente, o sea, que nos decía, lo que hay que hacer es ponerle un límite, ¿verdad? Establecer. Yo decía casos ejemplarizantes, ¿verdad? Pero se escoge una cantidad de casos y ahí se cierra, ¿verdad? Porque si no, esta es la de no acabar. Pero lo segundo es, ¿qué haces con eso? O sea, ¿si es para llevar a la cárcel a la gente o es porque necesitas conocer la verdad? Y lo otro es, si va a haber una reparación material, ¿quién la paga? Entonces, si el pueblo ha sido el afectado en esta guerra, digamos, como ocurre en todos lados del mundo, entonces, ¿por qué es el pueblo el que tiene que pagar ese resarcimiento? Uh-huh. Porque recordemos que si dicen el Estado tiene que pagar algo, somos nosotros los que no hemos tenido que ver en esto, ¿verdad? Los que tenemos que pagar a través de nuestros impuestos todo ese resarcimiento económico. Pues entonces, a mí me parece que no es la forma correcta de hacer las cosas, porque al final yo interpreto que no es un tema material, sino que es un tema moral, ¿verdad? Es un tema de conocer qué fue lo que pasó realmente, pero muchas veces la verdad no se conoce porque los que la podrían dar a conocer tienen el temor de que o van a la cárcel o tienen que hacer una reparación material, que no tienen cómo hacerlo. Entonces, creo que esos dos temas hay que abordarlos también, ¿verdad? Pero a mí me parece que la verdad es lo que sí se requiere conocer. Y la Comisión de la Verdad, desafortunadamente, dejó mucho que desear en su momento, no logró llegar al fondo, fue muy parcializada. Bueno, entonces, creo que hay mucha tela que cortar. Entonces, hay formas, como lo decía el televidente, de poder hacerlo. Hay ejemplos en el mundo. Por lo tanto, si lo vamos a hacer y que debemos de hacerlo, hagámoslo bien. Y no lo hagamos por venganza, no lo hagamos porque a mí me pasó esto o porque al otro le pasó lo otro. Siempre va a haber alguien que ha sido afectado en todas estas cosas.
pero la memoria histórica del país es importante para que estas cosas no vuelvan a suceder. Ok, tengo otro sondeo donde fuimos a las calles de San Salvador y la gente opinó con relación, Luis, a los casos de corrupción en este país y particularmente de Ana Ligia de Saca. ¿Por qué? Porque también hay otra posición de la gente en decir, mire, queremos reabrir los casos, juzgarlos de la guerra durante el conflicto armado. Si no tenemos la capacidad para sacar adelante casos de corrupción como el Chaparral, como el caso de Tony Saca, Ana Ligia de Saca, recobrar lo que ellos han determinado que tomaron o sustrajeron bajo una triangulación de la cosa pública del Estado, mucho menos vamos a poder investigar actos del pasado. ¿Qué dijo la población salvadoreña? A continuación, se los presentamos. Lo de Ana Ligia tendría que devolver el dinero, porque es un dinero que se llevó de el gobierno, que a nosotros nos cuesta. Y pues que la fiscalía quiera 15 años, está muy poquito, porque debería de procesarlo por lo que realmente se ha llevado. Una falta de respeto para el pueblo salvadoreño, que le pongan muy poco ese castigo para la señora, ¿verdad? Para empezar, tiene que devolver todo ese dinero que es del pueblo y no se puede quedar con él. Y hay personas que por menos cantidad están presas. Entonces no es justo. Yo entiendo que pues si tendría que devolverlo los 17 millones, pues, caramba. Eso, supuestamente la fiscalía en eso había quedado, de que supuestamente el arreglo que habían hecho. Luis, esto es lo que piensa la población salvadoreña y por eso es que cayó aquel hashtag como anillito, devuelvan lo robado, que en la campaña utilizó Nayib Bukele. ¿Tu opinión? Mira, yo en el caso de Ana Ligia de Saca, definitivamente que obviamente todos queremos que se devuelva lo robado, sí, y todos queremos que se juzguen los casos. Ahora, yo ahí siento que hay un doble juzgamiento, ¿no? Porque cuando se dice que Tony Saca se robó 300 millones de dólares, ¿verdad? Entonces ahí va todo, pues, ¿verdad? No son 17 adicionales de Ana Ligia de Saca, pues, sino que es parte de. Entonces creo que si Tony Saca está pagando por el total, ¿no? Entonces no corresponde que de ese total se saque una fracción para ella, ¿verdad? Siendo su esposa, pues, ¿no? Uh-huh. Sino que creo que va dentro de lo mismo. Ahora, si el acuerdo había sido entre la fiscalía y ella de que iba a devolver 17 millones de dólares, pues entonces o alguien está mintiendo que ese acuerdo no existía, ¿verdad? Uh-huh. O alguien se retractó, ¿verdad? Lo que pasa es que en el caso, bueno, el derecho penal es personalísimo. Claro. El papá de César Funes ahorita ha hecho una oferta de 1.3 millones de dólares de devolverlos en tres casas. Y si bien es cierto, estamos hablando de una suma global que podría ser aún mayor, cada uno tiene que responder en una forma equiparable para poder llegar a cubrir el total. En el caso de doña Ana Ligia, quizás lo que ha llamado muchísimo la atención es que ya prácticamente ya se tenía un acuerdo y luego Luis a última hora dice, mire, yo no puedo porque mis bienes han sido congelados por el CONAB, la administración. Bueno, si es la misma fiscalía, nada más endóselos, ¿cuál es el problema? Y se retracta. Y muchos empiezan ya a especular que no es que no tengan confianza en doña Ana Ligia, sino que del tiempo en que estamos viviendo en este país, y muchos empiezan a especular porque me lo han dicho. No, Sergio, ya vas a ver que en 2 semanas va a estar absuelta y precisamente por vía del tema. Eso es lo que la gente especula. Ojo, su opinión. El problema es lo que te decía. O sea, al final, los bienes que el CONAB se ha congelado y que administra y todo, son los mismos, pues, ¿verdad? Uh-huh, o sea, uh-huh. No es que Ana Ligia tenga otras radios para dar un caso. No. ¿Vale? No es que ella tenga otras casas. No es que ella tenga otras propiedades, porque entonces ya se las hubieran congelado, ya se las hubieran expropiado, ya hubieran hecho todo el proceso, pues. Entonces, por eso digo yo, es que es una familia con un total. Y si ya se está juzgando al expresidente Saca
por el total de los bienes y ya se le quitó todo lo que se ha identificado. Entonces ahí es donde yo no sé cómo es que le pueden quitar dos veces los mismos bienes, pues, ¿verdad? Porque al final la analogía, me imagino yo que tiene la propiedad de las radios, tiene propiedad de la casa, tiene propiedad de etcétera, y todo eso ya fue expropiado. Entonces ahí, o por eso digo yo, o alguien nos está dando la información errada, ¿verdad? O, y está mintiendo, ¿verdad? O algo está pasando, pero yo creo que no tenemos toda la información, ¿verdad? Entonces por eso es que obviamente que la responsabilidad es individual, ¿verdad? Pero hay que ver todo en el contexto, pues. Tengo un Twitter del presidente electo Nayib Bukele en este mismo contexto. Luis, Costa Rica hizo una represa denominada La Reventazón, muy ambiciosa para tener mayor matriz energética y en el ambiente de inversión poderle generar, seducir a los inversionistas nacionales e internacionales. Compártamelo, producción, por favor, el Twitter del presidente. Acá lo tenemos, vea usted la reflexión que él hace, Luis, donde dice: la presa El Chaparral iba a costar $219 millones en un principio, lo cual ya era un robo. Es decir, no valía eso, ya que de acuerdo a estudios técnicos de CEL, no debía costar más de $140 millones. Herencia del partido Arena. Pero ahora resulta que ya no va a costar $219 millones, sino más de $700 millones, herencia del FMLN. El señor Funes en su momento cuestionó por esto al partido Arena, yo me recuerdo. Luego se dijo que tenía un acuerdo él con Tony Saca, lo negó, y luego nos dimos cuenta que hubieron transferencias de dinero antes del 2009 y luego del 2009 en las dos vías. En el tema del Chaparral, el señor Funes sí se tiró la barda y se graduó, porque le pagó a Intertecne por el mismo dibujo $5 millones por cada uno de ellos, cuando en el segundo dijo que la montaña se había movido. Tengo una llamada, voy después con esta reflexión con usted. Buenos días, El Salvador, ¿con quién tengo el gusto? Con Dina, señor. Con Dina, un placer. ¿En qué le podemos servir? Quiero dar mi opinión sobre el tema. Por favor, puntualmente, bájemele, doña Dina, el volumen a su televisor, por favor, para que no se retroalimente. Cuéntenos. Ustedes están hablando sobre el caso de esta señora de Saca. ¿Cómo no? Y el señor Membreño o está un poco ignorante en el tema o algo, pero yo le digo a usted que los que están investigando ¿cómo se llama esta cosa que están diciendo del juez que lo está juzgando, algo así? Yo no vivo aquí, pero ¿cómo no? Le digo que averigüen todos los bienes que tienen en California los hijos de Saca, para que puedan sacar el resto del dinero que se han robado y se lo devuelvan al pueblo, porque en California tienen propiedades y se dan el lujo de cambiarse los carros, Ferraris y todo carro carísimo. ¿Y de dónde salió todo ese dinero? Ahí está la parte, señor Membreño, de lo que la señora se robó también. Yo no vivo en este país, pero estoy muy, muy informada de todos los robos que han hecho, tanto los de Arena como los del Frente. Lo mismo con el caso de Reyes, que le averigüen todas las inversiones que tiene en Suecia con la familia y de dónde han salido todos los millones que tiene para invertir en Dubái. Y el hermano de Cifrido, que nunca tuvo nada y que ahora es dueño de grandes propiedades allá en donde han hecho que cortaron ese montón de árboles. Chalatenango, por ahí. Sí, del Fosafia. Muchísimas gracias. Esta gente del Frente no tenían nada, porque algunos los conozco, fuimos compañeros de la universidad. No tenían nada y ahora son grandes millonarios. ¿Y de dónde ha salido todo ese dinero? Perfecto. Se cobraron los años que estuvieron en el monte, se los cobraron a millones. Listo. Buenos días. Buenos días, doña Dina. Gracias por su
su aporte. Fíjese que un amigo sobre el tema siempre del Chaparral escribió esto y a mí me llamó muchísimo la atención. Me dijo: Sergio, un mega de solar o hidro cuesta $1 million a $1.5 million en China o en Estados Unidos o Ecuador o Uruguay. Aquí el Chaparral, y tú sos economista, por eso lo traigo a colación, 700 millones y su capacidad es de 67.4 megavatios. O sea, el megavatio en El Salvador nos va a costar a todos $11 millones. Luis. Mira, yo siempre he sabido que el megavatio anda ahí entre $1 y $2 millones según la dificultad de cada presa, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de que $280 millones son un poco más de $4 millones por mega. Y si ya son los 700 millones que expresa el presidente Bukele, uh-huh, pues entonces obviamente son los 11 que estaban diciendo la persona que te escribió. Definitivamente que aquí hay un robo, pero a mano armada, ¿verdad? Yo creo que ahí, si ya va a costar 700 millones, mejor que lo paren, ¿verdad? Porque hasta donde yo sabía, lo último era estos $280 millones. Era ya caro, o sea, ya era cuatro, pues, ¿verdad? Sí. $1 millones por mega. Pero si esto va a costar ya 11, le sale más barato al Salvador parar la obra, ¿verdad? Dejarlo ahí e ir tras las personas que han tomado las decisiones y que le han costado al pueblo salvadoreño esa cantidad de plata de lo que ya se ha ejecutado, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que juzgarse a Mauricio Funes y las personas que trabajaron con él en CEL, ¿verdad? Pero ahí es donde hay que tomar una decisión como gobierno de si vas a invertir más o no en algo que aparentemente pues ya no tiene ningún sentido económico, ¿verdad? Ahora, sobre lo que decía la señora, yo creo que tú sabes que la justicia puede llegar dentro de El Salvador a quitarle las propiedades a la gente que están dentro del país. Ahora, para ya hacer una investigación de ese tipo en Estados Unidos, en Dubái y demás, yo no sé dónde saca ella toda la información. Imagino que ella conoce ya de primera mano ahora estas propiedades en Suecia, en Dubái, en Estados Unidos y demás. Ella debería aportar esos elementos, claro, a la fiscalía, ¿verdad? Y decirle: mire, aquí tiene esta propiedad y está en el catastro tal de tal lugar de California, ¿verdad? Y es de tanto, o por lo menos darles indicios, ¿verdad? Para que entonces la fiscalía pueda actuar. Ese es un proceso que tú sabrás más que yo. Es mucho más complejo, pero que vale la pena perseguirlo, pues. Y si Sigfrido Reyes, su hermano y demás tienen propiedades en Suecia, en Dubái, podemos decir también en Rusia, en cualquier lugar del mundo, pues entonces deberían de darle esos indicios a la fiscalía para ver si procede el poder perseguirlos, y obviamente que hay que tratar de obtener eso de regreso si en realidad existe, ¿verdad? Yo no puedo afirmar que así sea porque es la señora quien ha firmado todo eso, ¿verdad? Pero si ella tiene esa información, debería aportarla a los casos. Comparte con la institucionalidad y las autoridades. Luis, voy a, amigos televidentes, a una pausa publicitaria. Recordar y saludar, por supuesto, a Cosavi de RL, acá que tenemos la tacita con nuestro cafecito adentro de Mr. Donut. Cosavi de RL es tu cooperativa de ahorro y crédito. Es parte activa de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Recuerde que en el mes de junio Cosavi cumple su séptimo aniversario. En ese marco trae 3 conciertos a El Salvador, en E1, San Salvador, Santa Ana y en San Miguel, donde en la zona oriental próximamente va a abrir una sucursal para atenderlos a ustedes allá en el oriente del país como ustedes se merecen. Se viene a Luis Nahual y prueba de sonido. Los fondos recaudados van para Fundación Un Duende, que servirán para darle educación a los niños salvadoreños que más lo necesitan. Cosavi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Pausa, regresamos.
Muchísimas gracias. Estamos de regreso. Quiero saludar a la Universidad Francisco Gavidia porque es parte activa de la entrevista al punto con Sergio Méndez. www.ufg.edu.sv. Quiero compartirles el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que nos sirve como punto de partida de ilustración sobre el, todo lo que nosotros estamos conversando. Ya se lo voy a presentar. Luis, las relaciones bilaterales entre China continental y Estados Unidos quizás no están pasando los mejores momentos. Luego de 11 reuniones muy desgastantes, no han llegado a ningún acuerdo y la respuesta de ambos países, tanto el asiático como el de las barras y las estrellas, han sido aumentarle bajo el tema de los impuestos, de una grabación sobre estos de introducción, y hemos visto que esto se traduce al tema de alza en los precios del crudo, en el tema de las tasas de interés, porque hay una simbiosis entre los países. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, porque nos debe interesar el andamiaje mundial, pero particularmente porque la decisión del señor Bukele, como lo dijo Fito Salume en esta entrevista a principios de semana, donde dijo va a tener que tomar una decisión, la mejor para el país, yo los metería en cada cuarto del hotel a cada uno para ver qué me ofrece y quién me ofrece más y mejores cosas. ¿Tu opinión sobre esta realidad que estamos pasando en el país? Mira, primero a nivel internacional hay un conflicto. Y ese conflicto se ha venido temiendo mucho desde hace ya bastante tiempo, porque todas estas reuniones, estas 11 reuniones que tú mencionas, se han venido llevando a cabo con cierta periodicidad y en ciertos momentos ha tenido un mayor temor en los mercados de que pueda haber un conflicto, una guerra realmente comercial entre Estados Unidos y China, lo cual podría ser desastroso para el mundo, ¿verdad? Eso en otros momentos ha bajado, en algunos momentos el presidente Trump ha dicho no, ya estamos bien cerca del acuerdo, pero ahora estamos en una etapa de crisis, llamémosle así, en el sentido de que el diálogo no ha fructificado y ya están habiendo medidas represivas, digamos, de parte de China por las decisiones de Estados Unidos. Entonces, ahí es a donde eso no conviene al mundo, no conviene que el presidente Trump se vaya peleando con todo el mundo, o sea, que se pelee con China, que se pelee con Europa, con los mexicanos. Los mexicanos les puso también impuestos adicionales para el tomate, entonces eso afecta. Y en cuanto a China, el problema es que esto está haciendo caer los mercados en algunos momentos y esto puede influir en un momento dado en el crecimiento económico de Estados Unidos y del mundo. Si eso ocurre, también esto puede afectar las tasas de interés, los tipos de cambio, recordemos que nosotros estamos dolarizados, y puede afectar también los precios de los diferentes productos, ¿verdad? Como todas las materias primas, como el petróleo, el mismo café, azúcar, todos los productos. Entonces, puede tener unas repercusiones muy grandes en el mundo. Nosotros estamos como país por emitir más o menos 1.100 millones de dólares en bonos en Estados Unidos y por lo tanto el tema de la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos se vuelve muy importante. China compra deuda de Estados Unidos también. Todo eso tiene una interrelación muy grande con la tasa de interés. Si la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos tiende a subir, entonces el costo para nosotros va a subir también ante una emisión de dinero. Entonces, sí, El Salvador tiene que tomar una decisión, por un lado, autónoma, digamos, sobre su relación con China y ver qué es lo que más le conviene al país. Yo creo que el presidente electo Bukele ha sido bastante cauto en cuanto a no tomar una decisión apresurada sobre China, lo cual me parece muy sensato. Y por el otro lado, tiene que considerar qué va a hacer con Taiwán. O sea, ¿se va a restablecer algún tipo de relaciones con Taiwán o no? ¿Y cómo va a ser esta relación con China? Si ya la tenemos, por lo tanto, tratemos de sacar el mayor provecho de esta relación, ¿verdad? Pero con mucho respeto de ambos y de las decisiones que El Salvador pueda tomar con respecto a Taiwán también, si fuera el caso. Bueno, entonces, creo que es un tema complejo, pero que lo debe de analizar el Ministerio de Relaciones Exteriores con la nueva ministra y con el presidente Bukele para poder tomar una decisión que sea acertada para el país. Pero en el contexto internacional puede afectar bastante al mundo
este conflicto entre Estados Unidos y China, y a nivel nacional tenemos que evaluar nuestras opciones de acuerdo a lo que mejor le convenga al país. Perfecto. Luis, quiero compartir contigo y los amigos televidentes el tradicional collage de noticias. Producción, acompáñeme, me voy a desplazar, acá lo tenemos, y es este precisamente el que nosotros tenemos acá en imagen. Rolando Castro, diario1.com, presuntamente en conspiración con la Mara MS, Mara Salvatrucha 13. Informes de la Policía Nacional Civil señalan que Rolando Castro estaría en conspiración con pandilleros de la Mara Salvatrucha para generar desórdenes callejeros en los próximos días. Vamos por más. 211 mil incautados en operación Sin Fronteras pasan a manos del Estado. Se detectó que los detenidos tenían propiedades y manejaban grandes cantidades de dinero sin tener ingresos lícitos, es decir, sin justificarlo. Por ahí viene el lavado de dinero. La desaparición que ha consternado a todo un municipio. Carlos Montes, Argüello Montes, de 28 años de edad, desapareció el pasado sábado. Su caso ha consternado a los residentes del municipio de Quetzaltepeque. Sus amigos y familiares se muestran extrañados, pues Carlos era un joven apartado y muy reservado. Diario1.com, señores, parte del grupo de Medios Uno. Caen tres cabecillas y cinco sicarios de la Mara Salvatrucha enredada. La policía indicó que el operativo que se desarrolló la madrugada del día de ayer en el municipio de Cuscatancingo impactó tres células de la Mara MS-13 vinculadas a 39 homicidios. Puertos y aeropuertos del país quedaron rezagados en la región. En un informe de logros del Plan 10, el gobierno asegura que se hicieron múltiples inversiones, pero esto no logró volver más atractivo al país. El puerto de la Unión es la gran deuda logística del FMLN y parte de la gran decepción del partido FMLN para los salvadoreños. Diputados, comodín, los diputados suplentes más usados en la Asamblea cada vez que no se quieren ver embarrados por algún conflicto de intereses, llaman a los diputados suplentes. Al revisar la lista de asistencia a 39 plenarias, se detectó quiénes son los 10 diputados suplentes que andan amenizando en cualquier parte de las plenarias y que han sido más usados para sustituir a un diputado propietario en el pleno. ¡Qué belleza de padre de la patria que tenemos en este país! Desaca desvió 1.1 millones de dólares de la presidencia a ONG Fantasma. Familiares en Progreso era la ONG Fantasma con la que desvió más de un millón de dólares la ex primera dama. También pagó más de 13 millones que debía a su 13 mil dólares que debía a su tarjeta de crédito. ¿Qué tal eso? Con fondos públicos, a solo tres meses de que su esposo había asumido la presidencia. Recordemos que la primera dama de la República no tiene sueldo, señores. Por lo tanto, no puede utilizar fondos provenientes del erario público. ¡Ay, Dios mío! Y luego se quejan cuando se les están señalando las cosas. Nuevamente me incorporo a la tribuna de entrevista. Aquí estamos. Luis Membreño, yo me recuerdo que antes de las elecciones del 4 de marzo, observaba yo en la carretera pancartas, vallas publicitarias, donde ponían al Chaparral y al Puerto de la Unión, y usted recordará, y se lo voy a ubicar geográficamente una de esas, que ese es mi problema, que a mí cuesta que se me olviden las cosas, y lo ponía el FMLN como un logro de su gestión. Usted recordará cuando venía en la carretera Panamericana de San Salvador hacia Santa Tecla y antes de llegar a la Gran Vía para incorporarse a Santa Elena, usted cruzaba sobre un paso de nivel a mano izquierda, ahí estaba una pancarta y atrás estaba Pizza Hut. Ya más
de lo que lo he ubicado, yo ya no puedo. Luis, ¿no es símbolo de la corrupción? ¿O era un logro del FMLN que todavía está varado? ¿Tu opinión? No, yo creo que definitivamente que es parte de los fracasos del FMLN, ¿verdad? Cuando uno ve el puerto todavía sin concesionarse, sin hacer nada con el puerto, un desperdicio de recursos totalmente del país, que se sigue pagando intereses todos los días, ¿verdad? Pues sobre ese puerto. Entonces se necesita activarlo de alguna manera. Y por el otro lado, el aeropuerto, recientemente hubo una conferencia de FUSADES con el INCAE, y el INCAE presentaba datos del aeropuerto de Panamá en comparación del Salvador, del Aeropuerto Internacional del Salvador. Y lo que se veía ahí es que allá por los 80s, aún 90s, principios de los 90s, el aeropuerto de El Salvador era muy comparable, en algunos momentos mejor y más grande que el de Panamá. Uh-huh. Pero en la medida que el tiempo fue pasando, Panamá fue creciendo. Y hoy el aeropuerto de Panamá tiene casi más del doble de mangas, o sea, de puertas, digamos, que el aeropuerto de El Salvador. Y como el aeropuerto de El Salvador se quedó atrás, y como Panamá sigue creciendo. Y eso puede ser una amenaza para nosotros. ¿Qué pasa si perdemos el hub de Avianca, uh-huh, por ejemplo, que es un tema que está sobre la mesa en este momento? Eso puede tener serias consecuencias para la conectividad del país. Bueno, yo me recuerdo que en el caso del hub de Avianca, don Roberto Crit muchas veces solicitaba la ampliación del aeropuerto, y no solamente eso, sino que mejor tecnología. Llegó un momento en el cual dijo, mire, si no lo van a hacer ustedes, denos la oportunidad de que nosotros sí lo vamos a hacer. Es decir, llegó un momento en el cual era tan peligroso que ellos se retiraran del país por ser una línea internacional, miembro, entre otras, de Star Alliance, por ejemplo. Sí, no, mira, yo creo que es fundamental la conectividad aérea que tiene El Salvador, con todas sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Pero tiene más ventajas para el país el hecho de tener ese hub aquí. Entonces, si Panamá sigue mejorando su aeropuerto, cada día va a ser más atractivo, y para una aerolínea internacional de esa envergadura que conecta el norte de América con el sur de América a través de Centroamérica, pues. Entonces, creo que las inversiones en El Salvador, en el aeropuerto, han sido muy lentas, y hay que hacer un catch up, como se dice en inglés. O sea, hay que poder alcanzar a Panamá, o por lo menos perseguir a Panamá más de cerca, y si no, va a seguir creciendo ese país y nosotros vamos a seguir retrocediendo, ¿verdad? Esos son ejemplos, tanto el puerto como el aeropuerto, sí, de fracasos. Ahora, de esta estamos pues realmente a tiempo, Luis. Yo no lo quiero ver esto en blanco y negro, pero debo de ser honrado con mis sentimientos y tenerlos educados. Realmente esto es posible, y te lo planteo por qué. Primero, porque Bukele va a tener una posición férrea en contra, número uno. Número dos, el aeropuerto en Comento que tú estás mencionando y que nos ha sacado una gran ventaja, paralelamente Panamá tiene obras que vienen a entrelazarse, y una de ellas es el canal de Panamá. El canal de Panamá, que ya se amplió las esclusas para tener mayor capacidad de barcos de gran calado con los Panamex, por ejemplo. Todo esto está de la mano. Vemos nosotros en el pasado, donde estuvo una empresa que quería administrar con más de 90 puertos alrededor del mundo, una empresa holandesa tocando, y no se lo concesionaban el puerto de la Unión. Todo está de la mano, por eso es que SEPA maneja estas obras de las cuales estamos hablando. Pero estamos a tiempo cuando vemos la matriz energética de Costa Rica con la matriz energética de la Reventazón. Cuando se fue la empresa holandesa acá tocando, fue a administrar precisamente el puerto de Costa Rica. Cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, el préstamo que tú decías con el gobierno japonés del puerto de la Unión, luego vino y se depreció el yen frente al dólar, no teníamos un seguro para eso, y El Salvador va a pagar 60 millones adicionales más de lo que fue contratado. Si me equivoco, por favor, me corregís, que tú sos el experto, es parte de la información que yo tengo. O sea,
de un puerto que no trabaja y que nos cuesta más de $100,000 mensuales solo en salarios de las personas que están ahí, más lo que tenemos que estar pagando mensualmente. La frase que se me viene a mí a la mente es la que utilizó René León, ex embajador del Salvador en Washington, un día que me acompañó, donde decía: tenemos el privilegio de tener el estacionamiento más grande de Centroamérica. En una forma sarcástica, por favor. Mira, yo creo que desafortunadamente el país ha perdido muchos años en cuanto a las posibilidades de generar negocios, inversiones y un desarrollo para el país, tanto con el aeropuerto como con el puerto de la Unión y en muchos otros campos. Además, ahora, llorar sobre la leche derramada no vale la pena, como dicen por ahí, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es para adelante y decir, bueno, esto es lo que tenemos, lo que pasó, pasó, desafortunadamente, sí. Que otros juzguen los actos de corrupción, que se juzgue todo lo que ha pasado, pero veamos para adelante. Y para adelante es qué hacemos para poder alcanzar a nuestros socios comerciales más cercanos y poner a El Salvador de nuevo en el radar de los inversionistas internacionales. Pero coincidirás conmigo en que Bukele tiene un gran regalito de Dios. Claro, o sea, es un reto enorme, pero ahí están también los socios público-privados, ¿verdad? Ya se ha avanzado bastante. Creo que se puede aprovechar esa fuente de financiamiento. ¿Asocio público-privado que tiene que pasar por la Asamblea? Tiene que pasar. ¿Va a tener los votos del Frente y de Arena? Y tiene que pasar. A eso quiero yo llegar. Y tiene que pasar dos veces. Esa ley debería ser cambiada también, ¿verdad? Pero bueno, esos son los retos que tiene el presidente Bukele, ¿verdad? Por delante. Yo creo que tiene la oportunidad de hacer historia realmente en el país después del desastre en el que estamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero tendrá que comenzar a trabajar desde el primer día con ahínco y con una claridad de mente, de objetivos, porque el tiempo avanza rápidamente y en lo que menos siente cualquier gobierno, se le pasó el primer año, se le pasó el tercer año y el quinto año y se acabó, ¿verdad? Entonces tiene que ser muy, muy expedito en cuanto a poder ir resolviendo los graves problemas que hereda de la administración que ahora termina, ¿verdad? Perfecto. Luis, ya ahorita en segundos vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Gaby Navarro, quien con Oscar Rivera es la conductora de una sección, un programa muy importante en nuestro país que cada vez ha ido teniendo mayor fuerza, y es precisamente Atención Ciudadana, donde nosotros recibimos las denuncias de los salvadoreños. Tratamos de ayudarle en el tema de los alcaldes que no quieren cumplir la función de la cual han sido escogidos. Hemos visto nosotros denuncias de el autobús que agarró fuego esta semana, el día de antier, que tuve que desmentir, te quiero decir, tuve que desmentir públicamente, porque la gente estaba como un poco alegre, estaba celebrando porque se había corrido la voz que el autobús que se incendió iban algunos diputados y políticos adentro. Tuve que desmentirlo, parte de las situaciones que de pronto nosotros conocemos. Gaby Navarro, muy buenos días, un gusto saludarla. ¿Qué me tiene para esta mañana? Cuénteme. Buenos días, Sergio, buenos días a tu invitado y a todos los televidentes que a esta hora de la mañana ya están pendientes de la señal de Canal 30. Para el día de hoy traemos bastantes temáticas y sobre todo el llamado de atención y las denuncias para las autoridades correspondientes de todos los casos que están pasando en El Salvador, porque es tremendo y delicado todas estas situaciones que los televidentes están pasando día con día, Sergio. Gracias, Gabriela. Nos vamos a quedar pendientes de toda la información que usted nos pueda dar, porque los problemas de los salvadoreños son nuestros problemas. Luis, nosotros llegamos ya al final de esta entrevista. Debo de agradecerte el tiempo destinado a el pueblo salvadoreño en poder conversar sobre estos temas y, por supuesto, la expectativa que se tiene ante la llegada a partir del 1 de junio del presidente Nayib Bukele. Muchísimas gracias, un placer, te agradezco mucho. Gracias a ti, Sergio, siempre un placer estar en tu programa. Gracias, y te agradezco muchísimo porque la última semana del mes de junio vas a estar conduciendo, de mayo, sí, ya te estoy sacando otro compromiso de tu reaccionaste, no, en mayo. Pero si se emociona puede ser la última. Vas a estar en la conducción de la entrevista al punto. Muchísimas gracias, de antemano te doy las gracias. Yo voy a salir de viaje y vamos a estar, por supuesto, en contacto trayendo toda la información
que yo te pueda trasladar a ti como destacado corresponsal de Tele 1. Muchísimas gracias una vez más. Doble agradecimiento. Gracias. No, gracias a ti. Y vamos a estar acá tratando de hacer tu trabajo por unos días, solo para que tú puedas salir a descansar, porque te veo bastante cansado también. Listo, así estamos. Así que, la única suerte. Recomendación que yo le puedo dar es la que le daban a Jorge el Mágico González. Le preguntaban a los entrenadores, mire, ¿y usted qué le dice a un tipo como Jorge? Es la única recomendación, diviértase. Ok, perfecto. Gracias, mil le agradezco. Gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a estar pendientes. El Salvador, llegamos al final de esta entrevista. Nos vamos a ir despidiendo así con las luces, como normalmente nosotros nos vamos despidiendo acá en el set. Soy Sergio Méndez, pero antes saludo a la Universidad Francisco Gavidia, porque es parte activa de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Sintonízanos por Canal 30, aquí lo tenemos, www.ufg.edu.sb. Toda la información completa para que usted se siga preparando en este país y tenga más y mejores oportunidades. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.